Hola, ¿qué tal? Hoy os presentamos una nueva empresa nacida aquí en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el caso de Comer. Y nos la presentan dos de sus miembros, dos de sus fundadores, Juan David Escobar y Alicia Carpio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy, gracias, Hola, ¿qué muchas tal? gracias. Bueno, si queréis, pues empezad contándonos qué es, a qué os dedicáis dentro de vuestro proyecto Comer. Pues bueno, Comer es una empresa que nace para ser puente entre Latinoamérica y Europa. Y nos dirigimos a trabajar con materias primas e ingredientes bioactivos para los sectores de farma, cosmética y alimentación. ¿Qué tipo de productos me has comentado los que ofrecéis? Pero vamos a ver la página web y vamos a ir detallando un poquito Muy cuáles bien. son y bueno, pues cuáles son sus propiedades, porque hay algunos que no son aquí muy conocidos. Exactamente, trabajamos con productos nativos, son propios de la biodiversidad de la zona andina y amazónica latinoamericana. Sí. Y bueno, pues bien, pues ahí ahí estamos estamos la viendo web. Pues lo que es el Sacha Inchi, que trabajamos aceites esenciales. Podemos tenemos ir, por ejemplo, a la pestaña Productos, creo que sí, es. Sí, sí, Y sí. vamos viendo Y ahí así las tenemos los diferentes imágenes. sectores en los cuales trabajamos, que son nutracéuticos, cosméticos y alimentos y bebidas. Y dependiendo de la aplicación, pues vamos a tener una materia prima u otra. Cuéntanos de estos productos, porque no los conocemos, es que aquí no. ¿Qué propiedades tienen? ¿Para qué se pueden utilizar? Por ejemplo, estamos hablando de productos antioxidantes, productos antiinflamatorios, productos que confieren energía, vitalidad, incluso algunos están relacionados con el vigor y con la salud sexual y reproductiva. También tenemos otra serie que son los cereales andinos, están muy relacionados con la nutrición, con temas de aminoácidos esenciales. Y bueno, pues nos confieren unas características inigualables para todos los temas de salud y bienestar. ¿Y cómo nació este proyecto? ¿Cómo os pusisteis en contacto? ¿Cómo os conocisteis? Sí. Bueno, este proyecto, más bien te lo contará Juan David, que fue el fundador de la propuesta, aunque obviamente tenemos un vínculo fuerte los dos, pero bueno, Juan David Escobar es ingeniero de alimentos, está muy centrado al ámbito del agro y también de la biotecnología. Entonces, de alguna forma, este proyecto quiere combinar tanto la parte social, que es uno de los pilares que sustenta en el proyecto, lo que es la parte de biocomercio, con lo que sería el pilar de la biotecnología. Entonces, un poco el fusionar lo que es el conocimiento científico, pero siempre desde un punto de vista sostenible. El hecho de que trabajemos con zonas andinas y amazónicas, mayoritariamente del área del Perú, es lo que hace que de alguna forma queramos trabajar la sensibilidad ambiental, ¿no? Por la protección y la conservación del medio. Y bueno, pues la idea más bien te la cuenta Juan, ¿no? Pero vale. Esa es un poco la estructura del proyecto. Pues todo nace desde la formación profesional que tengo. Soy ingeniero de alimentos con estudios del máster en tecnología de alimentos de la Universidad Politécnica y también con estudios doctorales en tecnología de alimentos. He estado en el sector de los ingredientes funcionales los últimos 14 años, diseñando ingredientes. También pues he tenido posibilidad de trabajar con multinacional del sector de ingredientes a base de cacao y demás, una empresa valenciana muy conocida del grupo Natra. Y con ellos tuve la oportunidad de conocer pues tanto el origen en África, en Latinoamérica, y a partir de ahí comienzas a darle vueltas a la cabeza y ver cómo poder desarrollar un concepto o un proyecto empresarial que sea sensible y muy direccionado con los agricultores, con el agro, con lo nativo, con la tierra. Y más que todo yo, pues que soy de origen colombiano y llevamos pues el tema de la agroindustria pues en nuestras venas, como es el tema del café, por ejemplo. Entonces, al tener esa posibilidad de acceder a unas materias primas únicas en el mundo, que son, como comentaba en un principio, productos nativos, solo se producen en estas zonas por unas condiciones ecológicas privilegiadas, y tener la posibilidad de trabajar en investigación y desarrollo, en biotecnología aplicada, como nos comentaba Alicia, nos lleva a plantearnos ese reto. Pues un reto de ser un vehículo para facilitar el acceso a materias primas especiales de las empresas europeas que lo necesiten. Empresas pues, que comentaba estén en el sector de la farmacia, con productos de parafarmacia o que se venden sin receta médica, productos de alimentos funcionales que ejercen un efecto positivo sobre la salud y el bienestar, o productos cosméticos en la cosmética natural, que ahora está muy, muy de moda y comienza a ser pues, uno de los enclaves comerciales y de mercado muy, muy interesantes.
Entonces, en el 2012 tuvimos la oportunidad de estar en un par de ferias internacionales en el entorno europeo. Uh-huh. Estábamos viviendo en Perú, estuvimos viviendo 2 años en Perú. Y dijimos, oye, ¿por qué no? Tenemos los productores, proveedores, tenemos las comunidades nativas, tenemos un mercado muy potente, muy importante. La gente y los consumidores están demandando productos que sean beneficiosos para el organismo, para su salud y el bienestar, pero también exigen que sean sostenibles y sean éticos. Éticos, sí. Entonces entran elementos muy importantes de valor y decimos, oye, es que tenemos las herramientas para poder construir algo en esta línea. Y bueno, pues hemos apostado y pues desde hace un año estamos trabajando pues con esta idea. Ya somos una empresa, somos una SL constituida, uh-huh, y comenzamos a brindar servicio del aprovisionamiento estratégico de materias primas. Uh-huh. Sí, que añadirte que el hecho de haber vivido en el Perú, Juan estuvo trabajando en su sector, en la agroindustria, y yo estuve con temas de cooperación. Entonces, de alguna forma también fue como la plataforma o la palanca que nos hizo pues creer en este proyecto, que efectivamente tiene esos dos pilares, ¿no? La parte social, el sí querer vincularnos y respetar todo lo que es tema medioambiental, social y también comercio justo, ¿no? Claro, supongo. Y bueno, de alguna forma fue como el punto de inflexión, ¿no? Después de al retorno ya pensamos que teníamos suficientemente bagaje a nivel de conocimiento como de experiencia y contactos como para poder iniciar. De alguna manera como que se han unido muchos puntos en este, uh-huh, se han fraguado, ¿no?, en este proyecto. Sí, la definición más específica de lo que es Comer Bioactive Ingredients es que somos una empresa social de base tecnológica. Entonces los dos pilares fundamentales es el concepto social, comunitario, donde el fundamento es el biocomercio, que no solo contempla elementos ecológicos y éticos, sino también los justos. O sea, hay una mezcla de los dos, es mucho más potente. Y luego contempla el tema biotecnológico y desarrollo tecnológico. Uh-huh. Y bueno, sí, confluyen una serie de ideas, es una amalgama interesante que pues bueno, nos interesa y nos sentimos cómodos desarrollándola, por supuesto. ¿Y de dónde son vuestros principales clientes? ¿O qué tipo de empresas son vuestros principales clientes? Como has comentado, son las farmacéuticas, para farmacia, sobre todo en Europa. Efectivamente, nosotros este tipo de productos, como bien sabes, los mayores mercados a nivel internacional son Estados Unidos, Japón o Europa. Ya está. Si bien las aplicaciones técnicas o para productos de consumo nos pueden servir en otro tipo de mercados y mucho más los mercados locales de las zonas productoras, la monetización o más bien la cantidad o la capacidad económica que tenemos allí pues nos limita mucho un desarrollo económico adecuado acorde a las necesidades de la población productora en este caso. Entonces hemos decidido entrar al mercado europeo. Una vez identificamos de que el mercado europeo nos interesa, es maduro en el consumo de este tipo de productos, pues tenemos que decidir como emprendedores hacia dónde nos dirigimos. Europa es muy grande. Uh-huh. Unión Europea, vale, muy grande también. Entonces decidimos España y obviamente comenzamos por casa, por Valencia, que es lo más sencillo, es lo más sensato, y comenzamos con una estrategia de espiral. Comenzamos por lo local y ya comenzamos pues a hacer círculos y abordar otros mercados. Y en ese momento pues estamos abordando empresas del sector de cosmética natural que están localizadas en Valencia y que nos permiten pues aplicar nuestros ingredientes en sus productos de consumo. ¿Cómo definiríais cuáles son vuestros objetivos? Vuestra filosofía más o menos ya nos la habéis comentado, pero ¿dónde os gustaría ver a Comer dentro de un tiempo? Bueno, obviamente el poder consolidar este formato de empresa, que no es que sea, bueno, es innovador de alguna forma, ¿no? El tema de saber combinar la parte biotecnológica con la parte social, y también desde el punto de vista de ser puente entre dos continentes. El hecho de que Juan sea colombiano, pero con experiencia y conocimiento en España, es un punto fuerte. Y el hecho de que trabajamos con Latinoamérica no como meros proveedores de materia prima, sino que realmente lo visualizamos como aliados estratégicos dentro del proceso. Entonces, el poder consolidar este modelo de negocio es uno de los objetivos. Luego también el poder contribuir a que haya una filosofía de consumo sostenible, respetable, que realmente tenga en cuenta todo el proceso, ¿no? El trazado de dónde viene el producto, cómo ha sido tratado, cómo ha sido procesado hasta llegar a la mesa, ¿no? O sea, es una cultura ecológica que ya existe, pero que de alguna forma queremos incorporar nuevos productos en ella, como son los que estaba nombrando Juan David.
bueno, de alguna forma el poder establecer, consolidar alianzas, ¿no? Con tanto el sector empresa, desde el punto de vista de cosmética, para farmacia y demás, como con el origen. Sí que nos parecería muy interesante que efectivamente todos los miembros de esta red puedan estar conectados y que cada quien sepa quién está asumiendo qué rol, ¿no? En todo el proceso. Uh-huh. Y bueno, pues que realmente llega un momento en que estos productos sean ya conocidos, ¿no? Que no se vea como algo... Un producto uña de gato, que yo nunca lo había escuchado, ¿no? ¿Para qué, sí, la uña de gato está reconocida como un potente antiinflamatorio por unos compuestos bioactivos que tiene, son unos alcaloides. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo nos gustaría ser reconocidos? Pues que un producto de parafarmacia que esté en el mercado de consumo, diga, pues Comer Insight, o sea, que tiene un ingrediente bioactivo Comer y que seamos capaces de identificar ese compuesto bioactivo está garantizado y está soportado bajo pues nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Y que la gente pues identifique nuestra marca como una marca de calidad y una marca de seguridad, ya no solo para la actividad funcional que queremos, como en este caso la uña de gato antiinflamatorio, sino también con unos conocimientos o con unas relaciones éticas y sociales muy potentes que son necesarias para poder pues promover la sostenibilidad. Contadnos cuál ha sido vuestra vinculación dentro de la Universidad Politécnica. ¿Estudiaste un máster y también os conocisteis en otro máster? Sí, bueno, por mi parte, bueno, que también es combinado con Juan, fuimos alumnos del máster de Cooperación al Desarrollo, que fue impartido de forma unificada entre las 5 universidades públicas valencianas. Y concretamente la Politécnica asumía la parte de formulación de proyectos de desarrollo. Ahí fue mi vínculo con la UPB. Y bueno, la UPB fue mi decisión cuando terminé la Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Caldas, en Colombia. Tenía varias alternativas de salir del país para hacer mi especialización y estudios doctorales. Y bueno, pues hice una búsqueda, tuve conocimiento y contacto con alguien de Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica. Y en el 2003 pues tomé el avión y vine, me planteé aquí. Hice las primeras investigaciones con la Universidad Politécnica en el Máster de Tecnología de Alimentos. Siempre he estado en contacto con la investigación y el desarrollo, el Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, el Grupo Cuina. Siempre estamos en constante comunicación con ellos y bueno, ideas van, ideas vienen. En los estudios doctorales pues, los retomé en el 2010. Estuvimos haciendo un par de investigaciones más y estamos ahora pues colaborando con una de las áreas de investigación que tenemos con el Grupo Cuina y siempre estamos con la Universidad Politécnica relacionados. Al regreso de Perú pues hemos visto el programa de emprendedores, el programa de Instituto Ideas, de las startups del Instituto Ideas, efectivamente, en el cual estuvimos durante todo el año pasado. Pues bueno, disfrutando de un espacio, del espacio emprendedor de la Casa del Alumno, el cual pues nos ha permitido establecernos y ser reconocidos como emprendedores, lo cual es muy interesante, es muy importante estar en un entorno que te brinde las condiciones, cuanto menos, de un reconocimiento de, oye, estás dedicando tu tiempo a desarrollar una idea, vale, genial. Nos ha permitido estar en contacto con otros emprendedores, lo cual es muy habitual que se hable ahora del networking, ¿no? Uh-huh. Si bien algunas veces sale bien, algunas veces no tanto, pero es muy interesante generar esos espacios de trabajo colectivo y en el que, pues simplemente por un conocimiento, una relación, oye, yo conozco a alguien que a lo mejor lo que tú haces le podría encajar. Ese tipo de elementos son los que nos apoyó mucho el Instituto Ideas, en el que estamos pues, plenamente agradecidos de permitirnos desarrollarnos, de ser un proyecto a ser una empresa. Y ahora, pues como comentaba en un principio, pues ya somos una empresa y bueno, muy bien, muy agradecidos. Ahora estamos en otro entorno. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estamos? Localizados en el Parque Científico, ya que, como comentamos, es un trabajo que muy enfocado en la biotecnología. El desarrollo biotecnológico que se hace en la Universidad Politécnica es uno muy específico y el que nosotros estamos enfocados a desarrollar hacia actividades funcionales, propiedades benéficas para el organismo. Estamos más cercanos a la biotecnología que se puede desarrollar en el parque científico. Entonces, en este marco nos pareció que también pues, era un elemento, una localización más sensata y más cercana al siguiente paso que queríamos dar, que es el emplazamiento en un entorno biotecnológico y en un entorno de validación científica de lo que hacemos, de nuestras materias primas y de nuestros ingredientes.
y bueno, pues esa ha sido nuestra trayectoria y nuestro proceso de crecimiento dentro de la universidad. Vamos a ver un vídeo de presentación de Comer donde bueno, pues vamos a ver un poco estos pasos que se han seguido y la presentación de la empresa. Pero antes, decidnos por qué el nombre de Comer, así con la Q. Claro, Comer es una palabra de origen quechua y significa hoja verde. Entonces, cuando estuvimos pensando todas las posibilidades del nombre que podía tener, sí que para nosotros el concepto de verde obviamente tenía mucho que ver con lo que queríamos transmitir, pero considerando que estábamos viviendo en el Perú cuando empezó la idea y que efectivamente remitimos a cuestiones que tienen que ver con el conocimiento ancestral, porque estos productos que para nosotros son novedosos, resulta que en la Amazonía o en la zona andina los consumen de hace siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues el nombre es en quechua, significa hoja verde, y para nosotros pues era algo simbólico, ¿no? Que recogiera incluso una lengua autóctona procedente de una de las regiones que provee de esta materia prima. Muy bonito. Pues vamos a ver este vídeo de presentación de Comer. Bueno, pues ahora hemos visto este vídeo y a mí me gustaría retomar otra vez, abrir la página web, que es comer.eu, y ver esos productos, como hemos dicho, uña de gato, que es un producto antiinflamatorio, pero hay muchísimos más que tienen un montón de propiedades, pues que aparte, pues no sé, son muy exóticos y muy llamativos para nosotros, que normalmente yo pues no los conozco, ¿no? Como ahora abrimos la página web y los vamos viendo. Mientras tanto, mira, ahí está, vale. Bueno, pues si eso lo vamos viendo con la imagen, ¿no? Ese es el de uña de gato que hemos comentado. Es una corteza de un árbol. Es una corteza de un árbol. De un arbusto. Entonces, simplemente lo que trabajamos con ellos es las formas de recolección, recolectarlo de una manera, y lo podemos traer en lianas, en trozos, en polvo, incluso hacer extractos. Entonces, sus capacidades antioxidantes son por la presencia de unos alcaloides, y también está relacionado con el mejoramiento del sistema inmunológico. Entonces, bueno, ahí... Entonces, eso se toma, se come, ¿no? Con infusión. En infusión o... Pueden hacerse infusiones, como también el polvo, se pueden encapsular. Entonces, simplemente se utilizan pues matrices de geles o matrices de gelatinas, se encapsulan y simplemente como producto de para farmacia. Ese es el trabajo con la uña de gato. Dentro de, o sea, vamos a entrar en la web y vamos a ir viendo los productos uno por uno. Estamos en el buen lugar ahí. Sí. Tenemos nutracéuticos, como la unidad, está la maca, el camu-camu, ¿Y la maca, por ejemplo, para qué sirve? La maca es un producto que está entrando y está posicionándose de una manera muy interesante en el mercado europeo, y en España ya lo estamos viendo, que ya la gente lo comienza a conocer. Es un producto que tiene varias propiedades. Es energizante, vigorizante, genera energía. Tiene unos compuestos también, unos alcaloides, y tiene unos compuestos llamados glucosinolatos, que son cadenas grandes de carbohidratos, y ya está, por decirlo muy, muy fácil. Sí. Y están relacionados también con la salud sexual y reproductiva. Entonces hay investigaciones en animales, sobre todo en animales en caballos, para temas de carreras y demás, en Argentina y en Estados Unidos, en los que han permitido identificar que la maca mejora la cantidad de esperma, la cantidad de espermatozoides viables, la calidad de ese esperma, con lo cual pues hay una asociación muy positiva en comenzar a generar productos en esta línea, en salud sexual. ¿Para animales o todo tipo de animales? En los humanos estamos comenzando a verlo, y se comienzan a hacer investigaciones en esa línea, en el tipo de investigación. Por eso esa es la naturaleza de Comer, ¿no? De poder dar respuesta a este tipo de preguntas.
y ahí pues generar esa estrategia. ¿Y vais a tener o tenéis, o sea, vosotros distribuís a lo que son las parafarmacias, las farmacéuticas, pero igual hay gente que dice, quiero comprar estos productos ya terminados, vais a tener una tienda online quizás donde vender estos productos, o alguien puede comprarlos directamente a vosotros? El crecimiento natural de la empresa, pues si bien la fase de tener nuestra propia tienda, nuestra propia marca, esta es la tercera fase del proyecto, de la empresa. En un principio queremos posicionarnos como aliado estratégico en la consecución de materias primas. Nuestros clientes son empresas. Somos proveedores de materias primas con estos elementos. Hay muchos de nuestras materias primas que ya están en el mercado, simplemente pues estar en parafarmacias o en tiendas de cosmética que ya utilizan ingredientes que nosotros tenemos capacidad de proveer también. Así que en un corto plazo no podríamos vender directamente al consumidor final, pero si bien es cierto que tenemos la estrategia de generar nuestra propia marca, nuestros propios productos. En la siguiente fase. En la tercera fase. La siguiente fase es la de implantación de los proyectos de investigación y desarrollo que nos permitan viabilizar esas actividades o esas propiedades benéficas al organismo. Y la tercera es la de generar nuestra propia marca y nuestros propios productos. Hablamos del Camu Camu. Hablemos del Camu Camu. El Camu Camu es un producto extraordinario. Es una baya amazónica rica en vitamina C. Simplemente una comparación muy, muy, muy básica, muy sencilla. Tú te tomas un vaso de zumo de naranja y tienes una cantidad determinada de vitamina C, ¿vale? Te tomas el mismo zumo de Camu Camu y tienes 30 veces ese contenido de vitamina C. ¿Qué quiere decir casi esto? Indebible, ¿eh? Es muy ácido, pero es muy bueno. Pero con un poquitín, ¿no? Sí. Tiene un sabor exótico extraordinario y tiene obviamente, pues todas las propiedades benéficas de la vitamina C se le confieren al Camu Camu. Uh-huh. Es un producto extraordinario, como te comentaba, muy consumido en la zona amazónica de Colombia, de Perú, e incluso en la parte boliviana comienzan a verse, y en Brasil, por supuesto. Y es un consumo muy básico, se hacen los zumos, se hacen helados, se hacen salsas. Ajá. Nosotros lo que proponemos para el mercado internacional son polvos a base de esta pulpa que se puede obtener a base de este producto. Uh-huh. ¿Y la chía? La chía pues es un producto nativo, oriundo del desierto del norte de México, del sur de Estados Unidos. Es un aceite, nosotros lo proveemos como aceite. Uh-huh. Es un aceite muy rico en compuestos PUFAs, que son los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6. ¿O sea que sirve para cocinar? Sí, pero no lo podemos comercializar de esa manera. Te explico. Hay una normativa europea que se llama la Novel Food. Nosotros no podemos proveerlo como ingrediente alimentario. Uh-huh. Lo podemos proveer como ingrediente para cosmética, como una aplicación cosmética. ¿Por qué? Porque hay una normativa legal. Si bien es cierto que tanto en México como en Perú, como en Colombia, en Bolivia, sí, se utiliza como alimento, lo mismo sucede con el Sacha Inchi. Lo proveemos como un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados, omega 6, 3, 9, inigualable para la salud cardiovascular. Pero no podemos decirle al cliente o a nuestros aliados comerciales en Europa que lo podemos incorporar como alimentos. Porque hay otra normativa que puede ser que en un porque futuro esta normativa pues se adapte. No nos permite traerlo, pero en la aplicación de parafarmacia o en la aplicación de cosmética, sí, la matriz es la misma, es exactamente igual, simplemente que la aplicación es diferente. Uh-huh. ¿Y la lúcuma? La lúcuma es una fruta que tiene un sabor exótico, tiene unas capacidades antioxidantes inigualables, muy interesantes. También se extrae, tiene una semilla muy rica en un aceite, unos aceites esenciales. La lúcuma es muy conocida en el Perú para zumos y también para helados. La industria de los helados tiene en la lúcuma un aliado muy, muy potente para desarrollar nuevos sabores, como el mango también, o sea, son sabores exóticos, sabores únicos. La lúcuma sí podemos traerla, por ejemplo, en los polvos o en una pulpa para los helados o para algún tipo de bebida de zumo que podamos tener en el mercado. ¿Por qué? Porque la lúcuma sí puede ser comercializada como alimento. Ajá. Y Sacha Inchi, antes lo has comentado. Sí, lo que voy a comentar como el aceite.
Vale decir que una vez producimos el aceite, esto es una es un producto oleaginoso, es una semilla oleaginosa, en la que cuando tú produces el aceite, por un lado, pues estás obteniendo un rechazo, una torta, un bagazo, por el otro, ¿no? Esta torta es rica en proteínas. Como el residuo que queda, el ¿no? residuo, efectivamente. Vale. Y este residuo es muy interesante dentro de la salud deportiva, que en este momento también está en auge todo lo que tiene que ver con la alimentación y la nutrición deportiva. Sí. Entonces, poderle conferir, poder proveer ingredientes naturales con unas connotaciones sociales y con unas connotaciones de desarrollo tecnológico interesantes, pues nos parece muy potente. Simplemente es un concentrado proteico de Sacha Inchi, uh-huh. en el que tenemos más del 55% es proteína vegetal pura. Esto a nivel natural es muy complejo de obtenerlo, o sea, de poder tener un producto que naturalmente tenga esta cantidad de proteína vegetal. Y para el culturismo y para diferentes deportes es... ¿Y la sangre de grado? La sangre de grado es otro de los productos inigualables, es una resina. Cuando yo comento la sangre de grado, la gente piensa que es un animalito que le han quitado la sangre. No, ni mucho menos. Es una resina natural de uno de los miles de árboles que tenemos en la Amazonía latinoamericana, y tiene unas cualidades de cicatrizante. Se uh-huh. utiliza también como tópico, como un cosmético natural. También se utiliza en bebidas, en forma de infusiones o con agua, simplemente dos gotas, y te lo tomas para el tema de úlceras. ¿Qué queremos hacer con Comer? Pues efectivamente garantizar esas actividades y ver el por qué sucede eso. Uh-huh. O sea, la gente en Latinoamérica o las comunidades nativas dicen, si tengo una herida, me pongo un tópico de sangre de grado en este caso, ¿no? Uh-huh. Pongo la resina y me la aplico. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es el componente o cuál es la sustancia que confiere ese tipo de propiedades? Pues eso es lo que pretende Comer, darle solución a ese tipo de preguntas. Sí, sí. Porque hay mucha gente que a veces es un poco escéptica, ¿no? Entre la medicina natural, pues yo esto no sé por qué me lo tengo que creer. Entonces dices, es que bueno, las medicinas de hecho son un derivado de todo aquello que... De todo el conocimiento ancestral. Pues ya... sí. Y es curioso que cuando estábamos en el Perú, prácticamente todo el mundo conocía estos productos, era uh-huh. de consumo normal, te ibas a cualquier mercado popular y los tenías a la mano. Aquí, por ejemplo, sí que hay algún producto como la quinoa, que sí que es más conocida, que uh-huh. se encuentra en herboristerías, pero allá es que prácticamente todos los que ha nombrado Juan, quitando de alguna excepción, en realidad eran accesibles. Entonces, el tener esa disponibilidad de productos que sabes que son buenos para la salud es también un poco la motivación de por qué no traerlos aquí, que en todo caso no es competencia contra productos autóctonos nuestros, sino que obviamente son productos nuevos que aportan otras cualidades, ¿no?, a lo que es la nutrición. Uh-huh. Y para vosotros, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser emprendedor? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, lo mejor, pues llamémoslo la libertad, ¿no? Estás trabajando en tu proyecto, tus ideas, tienes ciertas herramientas y tienes también esa flexibilidad de poder buscar respuestas a tu propia manera, ¿no? Simplemente esa libertad yo la rescato bastante, es bien interesante. Claro que ahí viene también la deficiencia. Otra cara de la moneda. La otra cara, ¿no? Que no lo puedes hacer todo. Es decir, tienes una serie de carencias, una serie de vacíos, la incertidumbre. Es muy compleja pasar ese llamado el valle de la muerte o el desierto de la muerte que llamamos en el entorno emprendedor, y dice, uff, va a salir, no va a salir, ¿qué más tengo que hacer para comenzar a facturar, para comenzar a vender mis productos, para hacerlo más atractivo, realmente generar ese ciclo económico que es tan necesario? Indudablemente una empresa se debe a generar una riqueza o un ciclo económico que genere beneficios. Entonces, pues ese es uno, es lo más malo, esa incertidumbre de cuándo va a llegar, si lo vamos a hacer bien. Esos miedos pues siempre van a estar ahí, pero también es lo que te impulsa, ¿no? Te impulsa a tomar pues las riendas de la situación y tirar para adelante, no hay otra manera. Alicia, ¿algo que añadir? Pues, bueno, va en la línea, pero el hecho de poder marcarte retos personales y el ir a por ellos, ¿no? Ya no es que tú eres quien define la ruta, que te vas a encontrar los tropezones, ¿no?, y la incertidumbre, las dificultades, pero que de alguna forma es algo que es profesional, pero también es un reto personal en todo caso. Entonces es un poco luchar por tus objetivos. ¿Y qué le aconsejáis a otros emprendedores que están comenzando? Pues a la persistencia. Cuando estás en un proceso de emprendimiento te das cuenta de que primero es imposible que todo vaya
sobre plano. Entonces, y nos pasa a nosotros mismos, ¿no? De encontrarte con tropiezos y creer que se te va todo a la cuneta. Entonces, gente que te apoya, que te acompaña, te dice, eso es así, tienes que aprender en el camino, ¿no? Entonces, sí, la persistencia, darte cuenta de que tú te proyectas a 3 meses, pero a lo mejor a los 3 meses sigues en el mismo punto. Y siempre pueden surgir imprevistos que no puedes controlar, que, bueno, luego puedes tomar decisiones, pero no puedes controlar que puedan surgir, ¿no? Claro, y también quizá rodearte de gente de confianza, que de alguna forma puedan apoyarte, siendo o bien parte del proyecto, bueno, todo el mundo no puede unirse, ¿no? Pero quizás sí tener la palabra, tener una recomendación, un consejo, sí saber rodearte para que de alguna forma no te sientas tan solo, porque aunque somos 2, 3, en el fondo, pues al final es un equipo pequeño y en ocasiones te sientes que te falta más ayudas, ¿no? Compartir tus ideas, yo creo que es una de las experiencias o del aprendizaje que yo he tenido durante toda la trayectoria de emprendedor, es cuando tú comentas tus ideas y pones, planteas algo sobre la mesa, siempre alguien te va a tomar el testigo y te va a decir, mira, por tal sitio, por tal otro. O sea, compartir yo creo que es lo más interesante, quitarnos ese miedo de, no, es que me quitan la idea. Sí, no, tú no te preocupes, una idea no tiene valor. Exacto. Una idea no vale o tiene determinada cantidad de dinero en el mercado. Lo importante es cómo desarrollar esa idea. Ahora bien, si tú pones una idea y te dicen, oye, no vale, pues, tío, pues no sigas por ahí. Entonces, tomarte ese café, tomarte ese tiempo con otros emprendedores, con empresarios, ciclos económicos, ciclos formativos, que te permitan estar en contacto con gente, hablar con clientes, hablar con los consumidores, eso te da una visión diferente, porque si nos enfrascamos o nos quedamos encerraditos en nuestro despacho, con nuestro ordenador, o con nuestras propias ideas y no las ponemos en comunicación con los demás, no las compartimos, no vamos a desarrollar nada. Entonces, como consejo, pues, compartamos lo que tenemos, obviamente siendo astutos en el sentido de no revelar, pues, que claro, si tienes una patente, claves, tampoco, ¿no? Eso no, por supuesto. Pero sí, tener esa tranquilidad de que estamos para apoyarnos, estamos, y en los entornos de emprendimiento estamos para apoyarnos y para darnos buenas ideas entre todo y darnos ese golpe en la espalda de apoyo y de acompañamiento. Y otra más, la paciencia. Hay que ser muy pacientes. Realmente, si no es hoy, si no es mañana, si no es el día siguiente de mañana, pues será el siguiente, no pasa nada. Pero hay que persistir, hay que estar ahí y ya llegará. Las ciudades no se hacen de la noche a la mañana. Claro. Hay un proceso natural. Si comienzas a andarlo, pues no. Enhorabuena y a seguir. Muy bien. Pues vamos a comenzar con nuestro cuestionario. Tenemos nuestra música de cuestionario y nos gustaría saber una cita que os guste especialmente. Cada uno la suya, ¿no? Sí. Vale. No tiene nombre, no tiene autor, pero dice, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Bonito, sí. Y bueno, pues a mí el tema de la paciencia es algo que está ahí también. Dicen que la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Entonces, bueno, pues me la aplico. Como buen investigador, ¿no? La reflexiono y efectivamente pues está ahí. Sí, sí, sí. Un libro. Yo diría El amor en los tiempos del cólera. Quizá con todo el cariño que le tengo a Latinoamérica, por las experiencias que he tenido allá y porque, bueno, que fue un libro que me apasionó mucho leerlo. Lo leí así, me gustó mucho. A mí el libro que más me ha llamado la atención es El perfume, de Patrick Süskind. De ver cómo el desarrollo, pues, de uno de los sentidos, el sentido del olfato, pues puedes producir estas sensaciones y, bueno, este chico Jean-Baptiste Grenouille de desarrollar, pues, sus esencias naturales y demás. Eso es un libro muy, muy interesante. Una muy película. Intocables, una película francesa. Sí, sí, que estaban desfigurados. No. Ah, no, vale, es una película de un señor que tiene una discapacidad, va en silla de ruedas, y un chico joven de origen africano. Ah, vale, sí, es que la he visto hace poco, por eso me sonaba. Sí, la he visto hace poquito, la pusieron en la televisión. Creo que toca muchos valores y una realidad como muy, muy fuerte, pero cómo afrontar, ¿no?, situaciones complejas, me parece. Muy bonita, muy interesante la película. Y muy divertida. Sí, divertida. Mi película, Leyendas de Pasión. No sé, en mi época romántica, pues bueno, bien, es una película que me llamó mucho la atención, me marcó bastante, pues en la época en la que está ambientada.
Y es una película muy, muy bella, muy, muy bonita, el sentido de la familia y está muy bien. Si pudierais viajar en el tiempo, ¿en qué lugar de la historia os gustaría permanecer durante un día? Pues en la Edad Media. Y no sabría decir mucho por qué, pero me resulta súper atractiva esa época. Muy interesante. Y a mí, pues por lo que me toca a mí en la época de la revolución industrial, creo que es uno de los componentes, un antes y un después de nuestro desarrollo tecnológico y me gustaría ver cómo se desarrolló todo aquello. Estaría muy bien. Para terminar, un personaje histórico. Bueno, es un personaje todavía de la actualidad, pero para mí va a hacer historia, Vandana Shiva, una representante del ecofeminismo, que por suerte tuve la suerte de verla en una exposición en el Perú y me quedé totalmente impactada. Bueno, a mí es algo muy, muy sencillo, pues Isaac Newton me parece que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado cuando cayó la manzana y a partir de ahí comencé a desarrollar pues, toda la teoría de la gravedad, pues es algo que me llama la atención y que bueno, pues puede ser mi personaje en este caso. Pues hasta aquí el cuestionario. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí, aprender sobre, que nos contarais sobre vuestra empresa y bueno, pues una empresa que aúna tradición, que aúna innovación, respeto por el medio ambiente, con un código ético ahí desde el Desde corazón. el inicio. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias A ti, a muchas gracias. Muchas vosotros gracias, muy y a amables. vosotros también por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.